El discurso de hoy versará sobre la naturaleza de la confianza razonada presente entre los integrantes de la organización y analizaremos igualmente el origen y la evaluación de la confiabilidad al efecto de poder considerarla justificada y causa potencial de confianza razonada. Finalmente explicaremos el papel de la confianza razonada en la gestión de la incertidumbre que afecta a los procesos de la organización y la relación entre dicha incertidumbre y el riesgo al que está expuesta la consecución de los objetivos de dichos procesos. La anteriormente mencionada confiabilidad depende de ciertos atributos personales de aquel en que se confía, tales como su capacidad, su credibilidad y sus intenciones. También depende de la situación en la que se desarrollará previsiblemente lo confiado, es decir, del contexto y del riesgo de fallo de la confianza, además de hacerlo del grado de identificación personal entre quien confía y el otro. Concluiremos, por tanto, que la confianza no es lo primero, lo es la confiabilidad, aunque la acción de confiar realmente sea lo determinante y, si se quiere ver así, lo más importante. Mi ingreso en la Real Academia Europea de Doctores es motivo de una enorme satisfacción, una excelente oportunidad de servicio y la confirmación de un camino a seguir, tanto en la investigación como en la gestión, un camino humanista, multidisciplinar e internacional. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor José Ángel Brandín Lorenzo como académico correspondiente de esta institución. Ruego a la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, excelentísima señora doctora María Ángels Calvo Torras, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. María Ángels Calvo Torras, académica de número y vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, certifica. que en el libro de actas de esta real corporación, correspondiente a las Juntas Generales, figura con fecha 4 de octubre de 2018 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico correspondiente al excelentísimo señor doctor José Ángel Brandín Lorenzo. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Vés, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor, el excelentísimo señor doctor José Daniel Barquero Cabrero, y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores Luis Giner Tarrida y doctor Josep María Guilemán Casaramón. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, me ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Así lo prometo y quiero. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico correspondiente de esta institución. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas. Con la venia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Europea de Doctores, excelentísimos señores miembros de la Junta de Gobierno de la Academia, excelentísimos señores académicos, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, familiares y amigos todos. La lectura de este discurso de ingreso es un gran honor, que me brinda la oportunidad de sentir y demostrar agradecimiento, lo cual, en palabras de Cicerón, no solo es la más grande de las virtudes, sino madre de todas las demás. Vaya así por delante el mío, a la Real Academia Europea de Doctores y a sus académicos por su acogida en esta docta corporación, y en especial a su presidente, el excelentísimo señor doctor Alfredo Rocaforte, y a mis padrinos, los excelentísimos señores doctores Luis Giner y José María Quillamán. También he de agradecer al excelentísimo señor doctor José Daniel Barquero su amistad y el haber aceptado responder a mi discurso de ingreso. En este apartado, quiero hacer una sentida mención a mi esposa, Concepción, quien con paciencia cómplice lleva décadas soportando, en todas las acepciones del término, mis afanes profesionales. A nuestro hijo Alfonso, a través del cual permanentemente revivimos la vida y redoblamos nuestras ilusiones. Y a mi familia, siempre presente, pese a la distancia y mis ausencias. Asimismo, desearía dar las gracias a todos los profesores y alumnos que han contribuido a mi formación, y en especial a mi maestro el excelentísimo señor doctor Miguel Alfonso Martínez Echevarría. Y, por supuesto, tampoco puede faltar mi reconocimiento a los amigos buenos que he ido cosechando en todos los ámbitos, compartiendo convicciones, inquietudes, trabajo e ilusiones, y con los que he aprendido mucho más de lo que nunca ellos podrán imaginar. Qué verdad es, como escribió Dietrich Bonhoeffer, que la gratitud convierte el recuerdo en una silenciosa alegría. El discurso que escucharán a continuación versa sobre la confianza entre las personas en la organización y, más concretamente, sobre la confianza razonada como medio para la gestión de la incertidumbre en sus procesos. Quien esté al tanto de mis intereses académicos y profesionales, quizás se sorprenda por el hecho de que este trabajo no trate sobre algún aspecto relativo a la evaluación de los riesgos o a la utilidad de la presencia de un marco de control interno eficaz y eficiente. Sin embargo, espero que se identifiquen en mi exposición propuestas que, no siendo ajenas a dicha temática, la abordan desde una óptica más humanista y no por ello menos válida desde una perspectiva organizativa y económica. En última instancia, el reconocimiento de las limitaciones de la jerarquía y los incentivos para gobernar la acción en la empresa viene a confirmar la importancia, cuando no la urgencia, de poner en valor en el seno de este, a través de la confianza razonada basada en la confiabilidad, conceptos tales como la sana autoexigencia y la credibilidad personales, esta última, según Aristóteles, consecuencia de la sensatez, la virtud y la benevolencia. Procedo sin más dilaciones a la lectura perceptiva del discurso de ingreso a esta Real Academia Europea de Doctores. Entre aquellos que albergan la visión más trágica y desesperanzada de la confianza, se cuentan los que suscribirían el aforismo El mayor despeñadero, la confianza. Aunque si estas mismas personas, bien sea con medida preventiva o a modo de autoprotección, optasen realmente por eliminar el recurso a la confianza de sus vidas, se condenarían a la existencia de su propia prisión pirandélica en soledad para evitar el desengaño, exhaustos por el hipervigilante estado de alerta e inmersos en la disforia causada por el permanente recelo respecto de la infinidad de supuestamente hostiles intenciones ajenas. Por otro lado, los verdaderamente escépticos puede que asuman la confianza como un imponderable derivado de la vida en sociedad, a gestionar mediante la cautelosa administración de la circunspección y la reducción de la dependencia respecto de terceros. Mientras que los optimistas probablemente opinarán con Martin Hollis, que la vida cotidiana es un catálogo de éxitos en el ejercicio de la confianza, coincidiendo muchos de ellos en valorarla principalmente por su condición de elemento, nunca único, pero en menor o mayor medida siempre concurrente, de ciertas relaciones diádicas. Entre estas singulares relaciones de a dos se cuentan las amistosas, las familiares, las de vecindad, las de pareja, las de docencia, las comerciales, las de prestación de servicios y una no menos presente en nuestras vidas que las anteriores y en la que se centrará este análisis. Sin que ello impida que algunas de nuestras conclusiones puedan ser generalizadas, las relaciones diádicas interorganizacionales. No agotan todas las aproximaciones posibles al elusivo fenómeno de la confianza los tratamientos desde la filosofía, la antropología, la ética, la política, la economía, el derecho, la psicología o la sociología, solo por citar algunos de los más socorridos. Aunque se perciban claramente ciertos rasgos en común, lo cual refuerza la idea de que el análisis multidisciplinar es el camino a seguir para profundizar en la comprensión de este fenómeno. También en el contexto organizacional. Y ahora ya, antes de entrar en materia, queríamos anticipar la estructura de esta exposición. En primer lugar, se examinará la naturaleza de la confianza razonada presente en la relación e interorganizacional. Seguidamente, se analizará el origen y la evaluación de la confiabilidad, a fin de poder considerar la justificada y causa potencial de confianza razonada. Y concluiremos. Explicando el papel de la confianza razonada en la gestión de la incertidumbre que afecta a los procesos de la organización y la relación de ésta con el riesgo al que está expuesta la consecución de los objetivos de dichos procesos. Aspecto este último, que siendo objeto de las más de las veces de un análisis incompleto, resulta por esta misma razón tan inevitable como innecesariamente controvertido. Una de las principales causas para la notable dispersión de opiniones en torno a la confianza, es que bajo este único término se tiende a confundir al menos tres hechos interrelacionados pero netamente distintos. El primero es la confiabilidad de alter, que inspira y sustenta la confianza razonada de ego. En el buen entendido, los calificativos de ego y alter designan el rol de quien confía y en quien se confía respectivamente, y no personas concretas o posiciones organizativas o jerárquicas. De hecho, cabe esperar en condiciones normales que estos roles se alternen en una misma relación diádica y e organizacional, lo cual puede alimentar con obvias limitaciones basadas en la respectiva confiabilidad de las partes, una cierta dinámica de reciprocidad en la confianza no necesariamente simétrica. El segundo hecho es la evaluación por ego de la confiabilidad de Alter, que no requiere para su culminación del propio acto de confiar. Siendo el tercero, la decisión y el acto de confiar, que es tanto como decir el perfeccionamiento de la confianza, la confianza efectiva de ego en Alter. Consideremos, por tanto, el desarrollo de la disposición práctica a confiar razonadamente en el contexto de la relación diádica interorganizacional como una dinámica iterativa, camino dependiente y pública dirigida a la gestión eficiente de la incertidumbre del futuro comportamiento ajeno, fundamentada en la evaluación por ego de la confiabilidad de Alter y en base a la cual Ego, el interesado en el desarrollo de una actividad o la consecución de un objetivo específico en un momento y contexto concretos, elige, voluntariamente y sin certeza, depender de la positiva expectativa de que Alter, una persona informada que participa con autonomía en lo anterior, muestre, en un futuro no necesariamente predeterminado, un comportamiento oneroso para ella y considerado por quien confía favorablemente. La anterior definición de la confianza razonada en el contexto interorganizacional conlleva de forma implícita o expresa las siguientes consideraciones. Más allá del resultado de la evaluación de la confiabilidad de Alter, en base a la cual Ego decidirá, en su caso, en qué medida, y de qué manera confiar. 1. La confianza se desarrolla en base a una dinámica iterativa y camino dependiente. Tanto la confianza fallida, bien sea decepcionada involuntariamente o defraudada intencionadamente, como la confirmada en la interacción, pueden llevar a Ego a revisar en consonancia en el transcurso de futuras interacciones el nivel de confiabilidad atribuido a Alter. 2. La confianza en el contexto de la relación diádica e interorganizacional se ha de presumir pública. En el sentido de que tiende a trascender, en menor o mayor medida y rapidez, al entorno de ambas partes dentro de la organización, e impactará tanto en la reputación de confiado y confiable de Ego y Alta, respectivamente, como en las consideraciones de terceros miembros de la organización en su comunicación e interacción con cada uno de los integrantes de la relación diádica. 3. Confiar razonadamente, tal y como se explicará en la conclusión, es una forma eficiente de gestionar el impacto de la incertidumbre del comportamiento ajeno en el desarrollo de los procesos. Lo cual es compatible con la circunstancia de que el perjuicio que pudiera sufrir quien confía, en el caso de que se materialice el riesgo de fallo de la confianza, y en ausencia de medidas de tratamiento del riesgo adicionales, supera el beneficio esperado de haber confiado. Cuatro. Únicamente consideremos razonada la confianza basada en la evaluación por parte de Ego de la confiabilidad de Alter. 5. Quien confía está activamente interesado en que el comportamiento del otro se desarrolle de una manera determinada. Quien confía no solo predice o espera sino que desea también del otro una determinada acción u omisión. 6. El interés de ego respecto de alter remita al desarrollo, la omisión no excluida, de una actividad o la consecución de un objetivo específico. Esto significa que quien confía en el otro no lo hace indiscriminadamente. Quien confía razonadamente lo hace de forma singular en alguien respecto de algo en concreto. 7. La confiabilidad evoluciona en el tiempo, de lo cual se deriva la importancia de cuándo es evaluada y eventualmente de cuándo se decide actuar confiando. 8. Además del momento, también el contexto resulta crítico en la evaluación de la confiabilidad. Las circunstancias en las que tendrá lugar eventualmente el desarrollo de la actividad o la consecución del objetivo confiados son determinantes, por lo que se deberán tener en consideración aspectos no necesariamente por completo influenciables o gestionables por ego o alter, tales como las oportunidades y los riesgos de la situación, además de los medios disponibles. 9. Confiar requiere que el curso de acción por parte de quien confía resulte de una elección consciente y voluntaria entre alternativas. Si ego no tiene al menos una opción practicable que esté asociada a la ausencia de confianza, no puede afirmarse con propiedad que está confiando, dado que no resulta entonces posible descartar que la acción aparentemente confiada se basa en la necesidad en vez de en la positiva evaluación de la confiabilidad del otro. 10. No tener certeza al confiar implica aceptar las posibles, aunque tenidas por remotas, consecuencias perjudiciales que se pueden derivar de la confianza decep decepcionada o defraudada, originadas por el error involuntario o intencionado respectivamente. No obstante, nadie mejor para resumir la esencia de este punto que Georg Simmel al escribir, que quien todo lo sabe no necesita confiar, quien nada sabe no puede razonablemente ni siquiera confiar. 11. Ego elige exponerse voluntariamente y sin certeza a una situación de dependencia respecto al pronosticado y deseado comportamiento de Alter. Frente a la alternativa de actuar por sus propios medios o no hacer nada al respecto. Es esta situación de dependencia sentida, que no necesita ser completamente real para condicionar el diagnóstico y el comportamiento de ego, la que determina la vulnerabilidad a la que se expone este al confiar. 12. Una expectativa es mucho más que una mera predicción y con independencia de su grado de objetividad, entiéndase inevitable subjetividad. En este contexto, la positiva expectativa de ego de la que éste decide voluntariamente depender sin certeza refleja tanto el pronóstico como el deseo de un determinado comportamiento de Alter. La expectativa, siguiendo a Cristiano Castelfranque y a Rino Falcone, es un estado suspendido tras la formulación de la predicción. 13. La persona a quien se confía ha de conocer esta circunstancia y sus implicaciones. La referencia a la condición de informado, de forma implícita o explícita, con relación a Alter, resulta igualmente característica, pues si la persona a quien se confía no entiende que alguna de sus opciones podría ser muy perjudicial para el otro, no puede esperarse que la evite. 14. La persona en quien se confía debe ser en cierta medida autónoma para decidir cómo actuar. No en vano, la confianza es necesaria debido a la libertad ontológica del otro. 15. El comportamiento esperado de la persona en quien se ha confiado no tiene que suceder necesariamente en un plazo cierto o conocido de antemano por ambas partes. Esta observación ha llevado a autores como Niklas Luhmann a considerar el llamado problema de la confianza como el de una prestación previa arriesgada como la anticipación de la parte propia en un intercambio pero sin seguridad en la correspondencia. 16. La persona que se confía si responde positivamente a esta expectativa asume habitualmente un coste de oportunidad real, pues no confirmar la confianza haciendo prevalecer el interés propio sobre el de quien confía, aislando este hecho concreto de cualquier consideración, resulta ser habitualmente la opción inmediatamente más ventajosa para alter. Y 17. El comportamiento positivo de alter, pronosticado y deseado por ego, lo ha de ser a juicio de este último la condición mínima a satisfacer en este contexto por Alter, en cuanto a comportamiento favorable al criterio de ego, sería que no fuera considerado oportunista por quien confía. Concluimos de esta manera que de no darse todos los anteriores elementos, no media confianza razonada. Resulta oportuno insistir, antes de comenzar con el análisis de la confiabilidad de Alter, base para la confianza razonada de ego, que su evaluación por parte de quien habría de confiar no está exenta del riesgo de errores pues está expuesta a imperfecciones en la memoria, limitaciones a la racionalidad, distorsiones psicológicas y sesgos cognitivos de diversa índole. Entendemos así que cuando uno, en una organización ego evalúa el alcance de la confiabilidad de Alter al efecto de diagnosticar en qué medida y de qué manera confiar en ella o en él en un caso, momento y circunstancias concretas, lo hace característicamente respecto de las siguientes seis dimensiones. La capacidad, credibilidad e intenciones de Alter los factores externos de la situación, como el contexto y el riesgo de fallo de la confianza, además de la relación entre las partes. Estas dimensiones, algunas de ellas atributos personales de Alter y otras características de la situación y de la relación, se presentan a continuación separadamente para facilitar la exposición y el análisis. Pero en la práctica no existen independientes unas de otras y se manifiestan interactuando entre sí y no exentas de un cierto grado de solapamiento, lo cual exige una evaluación estratégica tan precisa en la observación del detalle, como en la valoración del conjunto. La primera dimensión de la confiabilidad es la capacidad, la capacidad, competencia o aptitud de Alter para alcanzar con garantía los estándares de desempeño necesarios, su fiabilidad estrictamente hablando, en relación al desarrollo de la acción o consecución del objetivo que se le pretende confiar. La segunda dimensión es la credibilidad de Alter. Ya en el segundo libro de la retórica, Aristóteles afirma en relación a la importancia de la credibilidad de los oradores, que sus causas son la sensatez, la virtud y la benevolencia. Así entendida, la credibilidad complementa la capacidad en el proceso de configuración de la confiabilidad, manifestándose, en su caso, como integridad del carácter de alter, en base a la adhesión a principios de comportamiento tales como la veracidad, la coherencia entre palabras y hechos, la equidad, la discreción o la disposición a trabajar en equipo y a contribuir proactivamente a la consecución de objetivos compartidos. Aspecto este, el de la integridad de Alter, que le proporciona un giro inesperado al supuesto imperativo moral de confiar, pues el verdadero alcance de la obligación moral en este contexto es, para aquellos que aspiran a que su carácter tienda a la excelencia, el de ser confiable en cualesquiera cuestiones con una dimensión moral, no tanto o no en un inicio el de confiar, aunque sea de justicia y por ende prudente, confiar razonadamente cuando la confiabilidad ajena lo avala. Ser virtuosamente confiable en el sentido aristotélico del término implica serlo, incluso aunque dispusiésemos de la impunidad para defraudar la confianza de los demás, propia del platónico anillo de Higgins. La tercera dimensión de la confiabilidad es la presumible intención de Alter, que resultará útil descomponer tanto efectos teóricos como prácticos en su estado actual y en su firmeza o estabilidad dentro del horizonte temporal relevante al caso. Ahora bien, asumida la opacidad de las intenciones y motivos ajenos, Ego intentará estimar la naturaleza de todos ellos en base a circunstancias tales como las siguientes el pasado comportamiento de Alter relevante al caso, directamente conocido por Ego y su consistencia, la referencia relevante respecto del comportamiento de Alter y de fuentes fidedignas, la reputación relevante de Alter en la medida que pueda considerarse representativa de su pasado comportamiento, la experiencia directa de Ego respecto de la respuesta de Alter a la confianza depositada en ella o en él en anteriores ocasiones de verlas. La autoridad y la responsabilidad propias del cargo, o posición de Alter y la importancia atribuida al correcto desempeño de su rol dentro de la organización y la estructura motivacional de Alter. La cuarta dimensión es la correspondiente a los factores externos propios de la situación o contexto específicos, no necesariamente conocidos o predecibles todos ellos, y que en la medida que lo fueran, se dejarían agrupar esencialmente bajo categorías tales como las oportunidades, los riesgos y los medios disponibles en cada momento. Y no todos a la misma proporción influenciables o gestionables por ego o alter. La quinta dimensión de la confiabilidad es el riesgo en caso de fallo de la confianza, aspecto este que trataremos a la conclusión de esta exposición. Y la sexta y última dimensión de la confiabilidad es el presente grado de identificación personal entre alter y ego, no pocas veces basada en vínculos emocionales posiblemente debidos a la inclusión percibida, el compañerismo o la lealtad personal, y reforzada eventualmente por el hecho de compartir grupos de referencia, experiencias y valores culturales o sociales. Una de las formas posibles de aproximarse a las anteriores dimensiones de la confiabilidad es agrupando aquellas que pueden ser consideradas predominantemente atributos personales de alter, es decir, su capacidad, credibilidad e intención, y las que principalmente son situacionales, como el contexto específico y el riesgo de fallo de la confianza sin por ello olvidar ni infravalorar la dimensión relacional propia de la identificación personal entre alter y ego. La valoración integrada de las anteriores dimensiones alimenta de esta forma en ego la expectativa de previsibilidad respecto a la eficaz acción de alter. De este entendimiento de la confiabilidad se derivan conclusiones no siempre intuitivas y que permiten descifrar no pocos malentendidos cotidianos en este contexto, no por ello necesariamente menores como el hecho de que, por ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, Cualquiera puede ser considerado suficientemente confiable y, por tanto, digno de confianza, pero no por derecho propio. Por una misma persona algunas cuestiones y en otras no. Por una misma persona ciertas cuestiones, pero en distinta medida en función del momento y el contexto. Por una misma persona y en parecidos cuestión, momento y contexto, pero en distinta medida en función de la magnitud del riesgo de fallo de la confianza. Por una persona y no por otras, pese a tratarse de una cuestión, momento, contexto, incluso riesgo de fallo comparables. Y ahora sí, y quizá en el futuro no, y al revés. Tan es así que no confía razonadamente quien espera, en su caso, lo que para el otro es imposible, ni quien espera lo que no está en la naturaleza de la situación, y tampoco quien espera lo que no puede ser de otra manera. En conclusión, la evaluación de la confiabilidad actúa en palabras de Helen Isenbaum y de Conrad de Mester, respectivamente, como un puente entre la incertidumbre y la acción, y en términos más sublimes, entre el ideal y la realidad. Cosa distinta será si, y eventualmente, cuándo, cómo y quién, con quién, Decidiremos cruzar dicho puente. Entre los mencionados y los muchos existentes, adicionalmente, el más claro ejemplo y de mayor calado de la confusión y disparidad de interpretaciones que se arrasa respecto de la confianza se pone de manifiesto cuando reiteradamente se afirma, tanto en situaciones cotidianas como en el contexto organizativo, que el hecho de confiar es, sin entrar en mayores precisiones, arriesgado, asumiendo y propiciando de esta manera una errónea por incompleta relación de causalidad entre el acto de confiar y el riesgo. Una forma posible de aproximarnos a esta cuestión fundamental para el mejor entendimiento de la confianza es comenzar ilustrando el concepto de la incertidumbre. Su principal diferencia frente al riesgo es que la incertidumbre equivale a lo impredecible por desconocido en términos de probabilidad de ocurrencia y consecuencias. Tal es así que a medida que aumenta las probabilidades conocidas respecto a un determinado fenómeno, disminuye la incertidumbre y aumenta el riesgo. La incertidumbre únicamente puede describirse en términos de duda, por el contrario, cuando se trata del riesgo pueden identificarse los escenarios y estimarse más o menos objetivamente tanto su impacto como su probabilidad de ocurrencia, entre otros atributos significativos. El riesgo puede mitigarse parcialmente o hasta el extremo incluso llegar a ser eliminado, por ejemplo, evitándolo o transfiriéndolo, mientras que la incertidumbre no, puesto que no es controlable. Únicamente podemos trabajar en este último caso para intentar gestionar, en un sentido amplio, la realidad con el objetivo de que se desarrolle deseablemente dentro del ámbito de lo conocido y estar preparados para afrontarlas, sea cual sea, de la mejor manera posible, aunque desconozcamos lo que el futuro realmente nos deparará, pero sin engañarnos a nosotros mismos, disfrazando la incertidumbre de riesgos sobre la base de estimaciones sin fundamento real, pues ambos se gestionan de muy distinta manera. Los riesgos se evalúan y se tratan, mientras que la incertidumbre se afronta intentando dar forma al futuro. La confianza actúa sobre la incertidumbre del comportamiento ajeno, no reduciendo la libertad de acción de los demás sino los escenarios pronosticados y deseados, pero a costa de generar el riesgo de fallo de la confianza. Tal es así que podría decirse directamente, como lo hace Reinhard Bachmann, que la confianza transforma la incertidumbre en riesgo. Con carácter general, y cabría añadir, y el contexto de los procesos en las organizaciones, lejos de ser una excepción, constituye un ejemplo característico. La confianza resulta ser de esta manera un recurso que permite de forma eficiente influir sobre la variable proporción de incertidumbre y riesgo de error o fraude presente en el desarrollo de los procesos, debido a la autonomía del comportamiento de los participantes y responsables de los mismos. Adicionalmente, la reducción, en mayor o menor grado de incertidumbre, con la consiguiente aparición de riesgo inherente gestionable, hace posible adoptar cursos de acción arriesgados, es cierto, pero que de otra manera la incertidumbre los haría inasumibles, con la consiguiente pérdida de potenciales oportunidades. Por esta razón, cuando se tiende a visualizar exclusivamente la aparición del riesgo de fallo de la confianza en este contexto, se omite un elemento de importancia fundamental y enorme valor, las consecuencias positivas asociadas a la paralela reducción de la incertidumbre. Otra cuestión distinta es si el nivel de riesgo inherente resultante requiere la implementación de medidas de respuesta o tratamiento adicionales por no ser consistente con la correspondiente tolerancia al riesgo. La condición deficiente atribuida a la confianza razonada se basa en que no conlleva coste de ejecución, ni de continua monitorización de su presencia y eficacia, ni de evaluación independiente, pudiendo además promover la cooperación. De aquí nuestro entendimiento, cuando las circunstancias concretas no lo desaconsejen, de la confianza razonada como medio preferido para la gestión de la incertidumbre en los procesos de las organizaciones. El fenómeno de la simultánea reducción de la incertidumbre y aparición de riesgo de fallo de la confianza como resultado de la presencia de esta última también puede revertirse. Como podrá atestiguar cualquiera que haya querido estar confiando razonadamente en el contexto de una situación de deterioro de la confiabilidad sin haberla reevaluado antes convenientemente. Luego podríamos responder a la pregunta relativa si la confianza razonada reduce la incertidumbre o genera riesgos en los procesos, diciendo que ambas cosas a la vez y bidireccionalmente, en el buen entendido que nos estamos refiriendo deseablemente a la sustitución eficiente de incertidumbre en el comportamiento del otro por riesgo inherente gestionable. Esta idea resulta así fundamental para entender tanto la función de la confianza razonada en el ámbito de las relaciones diádicas que se establecen entre los miembros de la organización en general y en el contexto de los procesos en particular, como para poner el énfasis donde realmente corresponde, en la confiabilidad que ha de servir de base a la confianza razonada y en el recurso a esta última como respuesta preferente y eficiente para la gestión de la incertidumbre e indirectamente del riesgo inherente de los procesos. Esperar sin razón para ello la confianza de los demás también dentro de la organización, es ilusorio. Supone un intento de trasladar al otro una responsabilidad que es fundamentalmente nuestra, aunque nos proporcione, si no lo conseguimos, el flaco consuelo de sentirnos incomprendidos. Por el contrario, hacer por merecer y desarrollar la confianza razonada del otro mediante la gestión proactiva de nuestra propia confiabilidad nos ayuda a conocernos mejor y previene la autocomplacencia que dificulta nuestro crecimiento personal y obstaculiza el desarrollo profesional. A lo que cabría añadir, aplicando el mismo razonamiento, las innumerables bondades derivadas de poder confiar más y razonadamente en uno mismo, si bien esta sugestiva derivada se escapa del ámbito del presente análisis. Y concluimos, por tanto, que la confianza no es lo primero, lo es la confiabilidad, aunque la acción de confiar sí que sea lo realmente determinante, incluso lo más importante si se quiere ver así. Y yo desde la convicción... Del que la mayoría de las personas, las más de las veces, deseamos realmente contribuir, dentro de los límites de nuestra capacidad, a la misión de la organización en la que desempeñamos nuestro cometido y, además, queremos y somos capaces de desplegar niveles de iniciativa, creatividad y autocontrol adecuados a las tareas que desarrollamos y a los objetivos que nos son encomendados. Planteamiento este, compatible con la recomendación incondicional de incrementar de forma proactiva nuestra confiabilidad, ya que nada de lo dicho ni observado lo desaconseja, ni dentro, ni fuera del ámbito organizacional. Confiabilidad que, en tanto que fundamento de la confianza razonada, resulta ser así un punto de partida para el establecimiento de un equilibrio eficiente y verdaderamente humano entre la confianza y el control en los procesos de la organización. Conclusión esperanzada y a la vez motivo para ulteriores reflexiones no menos prometedoras. Muchas gracias por su atención. Inicio mi intervención en este solemne acto académico manifestando mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores y, en especial, a su presidente, el excelentísimo señor doctor Alfredo Rocafort Nicolau, por el gran honor que representa para mí contestar, en nombre de esta Real Corporación, el discurso de ingreso del excelentísimo señor doctor José Ángel Brandín Lorenzo. No resulta sencillo resumir en pocas palabras el brillante y extenso historial de nuestro nuevo académico, de quien quiero destacar su reconocido prestigio profesional, no en menor medida que su gran calidad humana. Pero en un obligado ejercicio de síntesis voy a resaltar los aspectos más sobresalientes de su dilatada trayectoria en la siguiente laudatio para pasar seguidamente a comentar su discurso. El profesor José Ángel Brandín es académico correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores y está considerado un reconocido experto internacional en control interno y auditoría interna. Es un destacado especialista en estos ámbitos, además de en el de la evaluación de riesgos, con un profundo conocimiento de la preparación y el análisis de estados financieros. Dispone de un singular dominio de las actividades de, de presupuestación, financiación, control de gestión, reporting y administración en entornos multiculturales, habiendo logrado éxitos contrastados en el rediseño y mejora continua de procesos de negocio con reducción de costes e incremento de la productividad. El doctor Brandín ha acumulado una notable experiencia en el campo de las fusiones y adquisiciones a nivel nacional e internacional especialmente en los aspectos relacionados con el análisis y la valoración, la estructuración y negociación de acuerdos y, muy especialmente, la integración posfusión. Sus investigaciones más recientes en el campo del gobierno y la cultura de las organizaciones están orientadas hacia la mejora de la eficiencia de los marcos del control, con especial foco en la prevención los fallos del control, en, en los fallos del control interno. Su vida profesional ha resultado un permanente y fructífero intercambio entre la práctica profesional y la investigación académica. Tras los estudios de Bachelor of Science in Finance en el Excelsior College de la Universidad del Estado de Nueva York, su formación de posgrado en el Instituto de Empresa IE, con un máster en Dirección de Recursos Humanos, y en el Instituto de Estudios Superiores de Empresa IS en la Universidad de Navarra, con un máster en economía y administración de empresas, se graduó con honores en el máster en Business Administration de la Chicago Booth School of Business de la Universidad de Chicago. Posteriormente cursó el doctorado de gobierno y cultura en las organizaciones en el Instituto de Empresa y Humanismo de la propia Universidad de Navarra, donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. El doctor Brandín... Hombre exigente consigo mismo, ha compatibilizado su formación académica con la especialización en el campo de las finanzas, de la empresa, en instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como Georgetown University, Stanford Business School, Wartham Business School y Harvard Business School. Además de haber accedido a las más relevantes certificaciones internacionales, para el ejercicio profesional en el campo de la auditoría interna con el Certified Internal Auditor, técnico en evaluación de auditoría interna, Certified Information System Auditor y Certified Fraud Examiner. El nuevo académico dispone de algo no menos importante, una capacidad de análisis sobresaliente, solo comparable con su perseverancia. Su trabajo en España ha estado intercalado por motivos profesionales con su residencia en Austria y en Alemania, además de caracterizado por una continua exposición internacional facilitada por su dominio de los idiomas alemán e inglés, trabajando en distintos países para grupos tan importantes y destacados como Siemens y ThyssenKrupp en España, Alpine Bau en Austria, Kuberspipping en Alemania, y durante los últimos ocho años en el Grupo de Aerolíneas IAG en calidad de Head of International Audit para España, representando en nuestro país, entre otras compañías, Abuelin, Iberia e Iberia Express. El punto central de su interés, tanto en la práctica como en la investigación, es la acción humana en la empresa y la irrenunciable aportación de esta a la excelencia individual e institucional. No en vano, el doctor Brandín considera la institución empresarial como la comunidad económicamente sostenible de quienes, compartiendo libremente el etos objeto que la misma encarna, se esfuerzan juntos con inteligencia y con voluntad informada por las virtudes a fin de contribuir a través de su servicio al bien común de la sociedad, a la excelencia en la acción conjunta y personal. y a la experiencia de una vida propia, digna y más lograda. El profesor José Ángel Brandín, exponente y autor entre otros artículos académicos y científicos del libro La empresa buena, publicado por la editorial norteamericana McGraw-Hill, considerada una obra de referencia en su sector. En reconocimiento a su labor profesional docente y de investigación, ha recibido el título de miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y el de profesor honorífico de la ESERP Business and Law School. José Ángel es una persona coherente que se mueve por los mismos principios con independencia del momento y del contexto. Verdadero amigo de sus amigos, entre los cuales tengo el honor de contarme. Quienes lo conocemos bien podemos atestiguar también como él y los suyos han colaborado de forma comprometida con organizaciones sin ánimo de lucro, tales como el Rotary Internacional, la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y en, otra, y en muchas otras iniciativas solidarias. El profesor José Ángel Brandín nos ha presentado brillantemente en su discurso de hoy y desde un enfoque humanista que le caracteriza, uno de los retos ante los que se encuentra el gobierno de las organizaciones, poner en valor la confianza razonada entre sus miembros. Recogiendo la invitación que implícitamente realiza el doctor Brandín a generalizar algunas de las conclusiones que nos ha presentado, se nos ofrece la oportunidad de explorar la relación, el posible tránsito entre la confianza diádica intraorganizacional, sobre cual tan certeramente se ha disertado hoy y la que se ha dado en denominar como la confianza interorganizacional y más concretamente desde la perspectiva del papel que juegan los llamados Boundary Spanning Agents o agentes expansores de fronteras, entre los cuales tradicionalmente destacan quienes desde las más altas responsabilidad en las organizaciones, que representan, asumen el objetivo de interactuar con el entorno económico, institucional y social, conectando redes internas con fuentes externas de información, detectando demandas y sensibilidades emergentes, introduciendo estimulantes ideas disruptivas desde el exterior, ejerciendo internamente de líderes de nuevas opiniones, teniendo puentes, tendiendo puentes hacia otros grupos y colectivos y ayudando a sus compañías a interpretar la realidad y a dar forma a su futuro navegando la incertidumbre. Ahora bien, nos parece especialmente importante resaltar que no solo son los directivos quienes están llamados a desarrollar este cometido, pues cabe esperar que los distintos agentes expansores, en base a la posición que ocupen y desde las posibilidades que les proporciona el papel que les haya sido asignado en cada proyecto o situación, cumplan con una función distinta pero complementaria en el proceso de promover la comunicación y la cooperación con otras entidades o empresas, abarcando aspectos desde lo estratégico hasta lo operativo, pero siempre atentos a la identificación y evaluación de las nuevas oportunidades, la creación de valor mediante la colaboración. En el papel crucial de estas personas en las organizaciones e insistimos a todos los niveles, lo que nos lleva a reflexionar hasta qué punto la confiabilidad, tal y como la, la, la ha definido brillantemente el doctor Brandén, que se atribuyen mutuamente los agentes expansores de fronteras de distintas entidades cuando interactúan entre sí, permitiría ser caracterizada de forma agregada como la base que sustentaría la confianza entre las organizaciones. Tanto es así que, en cierta medida, la valoración de la confiabilidad individual de la gente expansor de la compañía con la en que interactuamos fluye y se integra en la toma de decisiones de nuestra propia empresa, como proxy de la confiabilidad atribuida al resto de integrantes del otro equipo, para de esta manera condicionar en qué medida y de qué manera también colectivamente confiar en ellos. Tengamos igualmente presente que la evaluación que los demás hacen de nuestra capacidad y credibilidad al igual que de nuestras intenciones y motivaciones, no son del todo ajenas a nuestra ascripción organizacional, para bien o para mal, hasta el punto de que ser miembro de un determinado colectivo puede llegar a ser interpretado por lo que aún no nos conocen suficientemente y más allá de nuestra información biográfica, como la más, la más valiosa señal de los atributos personales que informan nuestra sociedad. También se ha de considerar, al hilo de esta reflexión, el impacto mutuo entre la confiabilidad del agente expansor y la reputación de su organización. Y más cuanto mayor es la viabilidad de ambos, de la integridad de los directivos de una compañía, se extrapolan atributos sobre la cultura de la misma, de la capacidad de innovación y sostificación técnica de una empresa, se interfieren expectativas relativas al perfil profesional de sus empleados. La sensatez de quien nos ofrece los productos o servicios de su compañía influye sobre nuestra percepción de la fiabilidad de esta y no únicamente sobre la confiabilidad atribuida al empleado en concreto. La recta intención demostrada por mi persona de contacto en un proyecto compartido me lleva a revisar de forma favorable mi opinión sobre el departamento o empresa para la que trabaja. El trato exigente pero articulado y orientado a largo plazo de un comprador puede poner de relieve oportunidades de cooperación, que de otra manera hubieran podido pasar inadvertidas desde mi foco exclusivo en la operación como proveedor. Y tantos otros ejemplos y situaciones que lamentablemente no se dan únicamente con carácter positivo. Y aunque se puede debatir sobre la existencia y, en su caso, interpretación del fenómeno de la confianza colectiva, y o en colectivos, al cual no sería ajeno el riesgo de una cierta antropomorfización de la organización, cuestión de la cual seguridad tendríamos al doctor Brandín del lado de los más escépticos a la vista de los argumentos expuestos ahora en su discurso. Hay comportamientos que parecen responder a esta dinámica o a una muy similar. Esto resulta perceptible cuando el riesgo de la situación es muy alto y las personas mostramos un comportamiento hipervigilante, recalibrando a, luz de cada, a la luz de cada nueva información o indicio la medida en la que los demás son también como grupo dignos de confianza, y no solo para uno mismo, sino de igual modo para los que están con nosotros. Pensemos en el contexto de la exploración de potenciales fusiones o de procesos de integración empresarial del desarrollo de alianzas estratégicas, de la operación de organizaciones híbridas basadas en redes, de las cada vez más frecuentes relaciones de cooperación y competencia a las que algunos proveedores, total o parcialmente competidores entre sí, se ven obligados para ofrecer conjuntamente soluciones de mayor alcance a un cliente común. O, en un plan más cotidiano, consideremos las relaciones con vocación de largo, de largo plazo que se tienden a desarrollar. con proveedores que lo son también de nuestros competidores al objeto de externalizar por ahorro de costes y en ausencia de economías de escala propias suficientes las fases de nuestra producción no consideradas estratégicas, pero no por ello menos críticas para proporcionar un nivel de servicios sostenible y competitivo. Con lo anterior, no se pretende concluir sobre la atribución de confiabilidad colectiva a las organizaciones como resultado más o menos directo y abstracto de la agregación de sus agentes expansores. Únicamente se ha tratado de explorar, apalancándonos en la figura del agente expansor, los límites de la lógica que sirve de base a la confianza razonada, tal y como se ha expuesto por el nuevo académico, y más allá del contexto de la relación. Diádica y de la frontera de la propia organización. Lo cual, y a modo de conclusión, que asume a la que el doctor Brandín tan detalladamente ha expuesto, es un motivo más, si cabe, para ser confiables, además de suponer una magnífica oportunidad a la vez que una importante misión compartida. Tras estas reflexiones, suscitadas por el discurso de ingreso del doctor Brandín, me permito felicitarle por su sugestiva exposición a la vez que recomiendo a todos aquellos asistentes que estén interesados en el tema, lean con atención las ideas propuestas en este tema y que se presentan en el libro que a su disposición se encuentra en la salida de este acto. Sirvan estas últimas palabras de enhorabuena y cordial bienvenida a la Real Academia Europea de Doctores, desde la certeza que la aportación del nuevo académico a la actividad de esta Real Corporación será singular y valiosa y que su compañía supondrá un continuo motivo de satisfacción. También estoy seguro de que su esposa Concepción continuará a su lado animándole incondicionalmente a contribuir mediante su trabajo e investigación a la realización del ideal práctico de una empresa buena. Como lo estoy igualmente de que su hijo Alfonso seguirá reconociendo en sus padres a los mejores aliados en la inacabable tarea de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Espero que ambos se sientan también orgullosos de él, como yo me siento de este amigo que hoy ingresa en esta docta corporación. Si toda persona tiene una responsabilidad para con la sociedad, la de un profesor, la de un académico, y no en medida la de un hombre de empresa, se concreta en el compromiso con la educación y el progreso, en definitiva, con el servicio al bien común. Tanto es así eh, que una ciencia que no mira al hombre como centro de su investigación y sus desvelos, para mí es una ciencia sin alma. Muchas felicidades al nuevo académico, al amigo, al doctor Brandín. Muchas gracias a todos por su atención y he dicho. Gracias.